Buenas noches, amigos. A modo de reflexión y antes de acabar el día, no puedo dejar pasar por alto lo que ha pasado hoy en la audiencia de Palma de Mallorca. A ver, nos volverán a contar el cuentito muy bonito de que la justicia es igual para todos. Será para todos los que no sean de la monarquía, claro. Porque para los que son de la monarquía o los que pertenecen al entorno de la monarquía, tienen una justicia muy diferente, una justicia muy ventajosa, una justicia muy beneficiosa. Es decir, a un señor como Iñaki Urdangarín, el del talonmano, sí, talonmano, no balonmano, el del talonmano, resulta que le caen 6 años y 3 meses y una fianza importante. Bueno, pues en las medidas cautelares que se han decidido este mediodía, resulta que a este señor no se le impone un solo euro de fianza, se le deja en libertad provisional y con la obligatoriedad únicamente de comparecer una vez al mes en comisaría o en embajada para hacer acta de presencia, firmar y seguir con su vida. Sí, es verdad. La justicia en este país tiene diversas varas de medir. Porque tenemos el caso de Isabel Pantoja, una señora que tuvo que cumplir su pena. Tuvo que cumplir sus 2 años. Un tiempo un poquito menor, con tercer grado y lo que ustedes quieran. Pero tuvo que cumplirlo. Y era una cantidad muchísimo menor. O qué decir, por ejemplo, de otros casos muchísimo más flagrantes, de gente que a lo mejor, y con perdón, pero roba gallinas auténticos, que han tenido que pasar más tiempo en prisión. E insisto, cierto es que esta justicia está muy mal. Está muy mal porque, por ejemplo, de acuerdo que Urdangarín, si ha arringado, que vaya a la cárcel y que lo pague. Pero puede ser, es, de verdad, se puede admitir y se puede tolerar. O alguien puede tolerar que en este país alguien como Miguel Ángel Flores, empresario de aquella fiesta funesta en Madrid Arena, que se llevó por delante la vida de 5 menores, solamente tenga que pagar por esas 5 muertes, que son involuntarias, me refiero, él no las mató evidentemente, pero sí es responsable de lo que sucedió. Bueno, pues por esas 5 muertes solo paga 4 años de cárcel. Y Urdangarín, por mangonear unos cuantos millones de euros, 6 años. No hay justicia, efectivamente. Pero vamos a simplemente, para no distorsionar, vamos a comparar casos. Urdangarín, Pantoja. Una a la cárcel y este señor en libertad provisional, sin fianza y disfrutando de su paraíso suizo. Insisto, esto es un auténtico cachondeo. Ya lo dijo aquí el alcalde de Jerez, el señor Pedro Pacheco, que la justicia es un cachondeo. Desde luego, si lo llega a ver ahora, un cachondeo no. Una auténtica tomadura de pelo al común de los mortales. Muy buenas noches y que ustedes descansen. Aunque desde luego, no como Iñaki Urdangarín en su paraíso suizo.